El Consejo Superior de Letrados es la organización profesional que integra a los letrados de gobierno, que son funcionarios públicos de carrera por oposición y a los que les corresponde el asesoramiento interno en toda su actuación y la representación y defensa en juicio de las administraciones autonómicas. Son funcionarios de carrera y, por tanto, el acceso a estos puestos se realiza a través de oposición libre en derecho, una oposición que exige la preparación y estudio de todas las ramas del ordenamiento jurídico y también nacional y también comunitario, incluido a continuación el específico y el correspondiente al derecho autonómico. El sistema de acceso, el sistema para ser letrado de gobierno, es extraordinariamente exigente, incluye en muchas ocasiones hasta 5 exámenes orales y escritos y además el examen de una lengua extranjera oficial en la Unión Europea. En muchas ocasiones este sistema impide, en muchas ocasiones y hoy día casi en la generalidad de los casos, cubrir todas las plazas que se ofertan por las administraciones cada año para ser letrado de gobierno. Lo que no ha hecho que se disminuya la exigencia un ápice para el acceso de estos funcionarios públicos. Bien se puede constatar que el Estado crece y crece cada vez más en la parte del Estado autonómico, donde descansan las principales competencias en la actualidad, en el ejercicio de todas las funciones públicas. Por un lado, la extraordinaria cualificación que se exige para el acceso, la profesionalidad y también la experiencia de mis compañeros letrados de gobierno. Y, en segundo lugar, que las comunidades autónomas ejercen hoy día la práctica totalidad de los poderes públicos que se predican del Estado, pone de manifiesto el extraordinario peso y también la importancia de estos servicios jurídicos en el mundo del derecho. Y, bueno, en los últimos tiempos hemos tenido ocasión de constatarlo, por ejemplo, en esta situación ya pasada, parece, o en gran medida, gracias a Dios, de la pandemia que nos ha tocado vivir, donde el esfuerzo diario de los servicios jurídicos capitaneados por los letrados de gobierno ha hecho que se ha podido dotar de soluciones jurídicas, que se haya informado en los distintos proyectos normativos que han dado una respuesta jurídica adecuada a esta situación tan nueva y que, desde luego, era imprevista desde todo punto de vista. Los letrados de gobierno son funcionarios públicos y, por tanto, garantía del principio de legalidad, garantía del servicio público y garantía y bastión para la defensa de los derechos de los ciudadanos. Con ese empeño creo que trabajamos todos los letrados de gobierno en España. El Consejo Superior de Letrados está en la actualidad y ya después de años de su creación en el Palacio del Duque del Infantado, hace ya años, hace ya una década casi, pues está hoy presente en los principales foros académicos, culturales, universitarios e institucionales. Me gustaría recalcar nuestra colaboración con la Academia de Jurisprudencia y Legislación y también con el Consejo General del Poder Judicial, una colaboración y acuerdo que mantenemos con el Consejo desde hace años ya también. Os quería comentar también que el Consejo actúa a través de distintas instituciones. En primer lugar, el propio Consejo Superior de Letrados, que está integrado por más de 500 funcionarios, que son los letrados de gobierno de las comunidades autónomas, a lo largo de todo el territorio español. En segundo lugar, la Corporación Académica de Ciencia y Derecho. Tenemos esta mañana aquí a su presidente y ahora le cederé la palabra para que nos pueda comentar sobre la corporación, pero que actúa desde luego a través de sus distintas secciones de Derecho del Arte, Derecho de la Tecnología, Derecho a los Asuntos Públicos, Derecho Administrativo Económico o Compliance en el sector público y que integra profesionales, no solo letrados de gobierno de comunidades autónomas, no solo profesionales del mundo del derecho, sino también de la economía, del arte, de la cultura, de la ciencia, de la innovación o de la tecnología. Y en tercer lugar, a través de nuestra fundación, el Instituto Internacional de Tecnología y Derecho Digital, la pata relacionada con el derecho y la tecnología, fruto de un acuerdo con el Consejo
General de Colegios de Ingeniería Informática de España, a través de su presidente, don Fernando Suárez, que también va a participar en el presente congreso y, bueno, que realiza su actividad ya también en marcha y hace tiempo, y que colabora con distintas instituciones y actúa a través de convenios con ellas, pues por citar los de este último mes, los convenios realizados con Alastria, Corporación de Blockchain, saben ustedes que es la corporación de las empresas del IBEX para el estudio y el desarrollo del blockchain en España, o con la Agencia de Protección de Datos. El presidente de Alastria también ha tenido el gusto y para nosotros el honor de participar en el Congreso con una ponencia el día de mañana. En fin, pues, para no alargarnos, quiero darles las gracias en primer lugar a todos nuestros ponentes, representantes del Ministerio de Cultura, de la Junta de Calificación de Bienes para la Exportación, en tercer lugar también de la Comunidad de Madrid, del Consejo General de Colegios de Ingeniería Informática y también del Colegio de Registradores de España, de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación o del Museo del Prado. Representantes de estas instituciones que van a disertar junto con un nutrido grupo de los letrados de gobierno que son destacados especialistas en la materia de protección del patrimonio fruto de su estudio de la experiencia profesional de años en el asesoramiento de las distintas consejerías de cultura de varias de las comunidades autónomas. Le doy las gracias a todos por estar aquí, por haber aceptado la invitación del Consejo para participar en este congreso. También es justo darle las gracias, nada más empezar, a la propia Academia de Bellas Artes de San Fernando, en la persona de su director, don Tomás Marco, y también de su vicedirector, don Alfredo Pérez de Armiñán y de la Serna. Gracias a su empeño y gracias a su generosidad, hoy podemos celebrar nuestro congreso en esta sede. En fin, quiero darle también las gracias a todos los asistentes a este congreso. Veo aquí representantes del Tribunal Constitucional, consejeros del Tribunal de Cuentas, del Colegio de Registradores de España, del Consejo General del Notariado, representantes también de la universidad o del mercado, del arte, de las casas de subastas, galerías, etc. También le quiero dar las gracias a las personas que han venido o que vienen de fuera de España, al señor Luca Giannocari, que está aquí esta mañana con nosotros, Andrea Becali, y también al profesor Damblar, que tenía programada su asistencia, pero que, bueno, pues no se podrá llegar al día de hoy o al día de mañana, procedente el primero de Italia, el segundo de Bruselas y el tercero de la Universidad de Tubinga, en Alemania. Es justo terminar también con un agradecimiento a los distintos patrocinadores del Congreso, en primer lugar a ON y el Banco de Santander, y también la ley, que nos ha ayudado en muchos aspectos para la organización de este evento. La Mutualidad de la Abogacía o el Colegio de Abogados de Madrid, así como el Instituto Internacional de Tecnología y Derecho Digital, nuestro sastre oficial del Congreso, el señor Manuel Fernández, y la Agencia de Medios de Comunicación, Cronistar. En fin, quiero darle las gracias a todos ustedes, a las personas que están de asistentes, por hacer esta mañana y mañana por la mañana un congreso singular en el que muchos de los asistentes seguramente y en muchas ocasiones tendrán una cualificación a la altura de los propios ponentes que se sientan en la mesa. Pues, sin más, le cedo la palabra a don Pablo de la Cruz, presidente de la Corporación Académica de Ciencia y Derecho. Yo creo que es justo reconocer el trabajo de todas las personas que hemos estado involucradas, pero singularmente de Luis Moll. Yo creo que los dos aparecemos como directores del Congreso, pero es una realidad que este Congreso responde a un impulso personal y singular de Luis, que ha puesto todo su empeño y mucho de su ser en que esto salga adelante, que lo hayamos podido hacer en un sitio privilegiado como este y con un programa de estas características. Y te doy las gracias y te agradezco mucho tu generosidad y tu trabajo. También quiero singularizar en dos personas, que son dos
recientes letrados incorporados a este colectivo profesional del que formamos parte, que son Pablo Ramírez y Alicia Tajuelo, los dos letrados de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que bueno, pues para nosotros representan un poco pues, el ser de esta institución, ¿no? Dos perfiles profesionales de primerísimo nivel que además pues tienen el interés de contribuir a un colectivo profesional, bueno, pues que quiere también tener su sitio en el contexto de las profesiones jurídicas y que bueno, que han querido dedicar su tiempo y su esfuerzo a ayudarnos en este congreso y bueno, pues agradecerles su ayuda porque sin su impulso pues esto no sería posible. Y luego quería, Luis también ha hecho referencia a una efeméride, que es el año 2012, estamos en el año 2022 y creo que el estar hoy aquí, insisto, en este contexto, con este programa y con estos asistentes, bueno, pues es la constatación de un éxito, ¿no? Un éxito que no nos puede dejar la vista puesta en este momento, sino mirar al futuro, pero la realidad es que en el año 2012, cuando nos incorporamos a este colectivo profesional, pues una generación quizá un poco diferente a la que había anteriormente, bueno, pues entendimos que teníamos que estar también en los foros, ¿no? Y hasta ese momento quizá pues había otros perfiles, ¿no? que copaban este tipo de reuniones o de eventos, ¿no? Y ahí bueno, pues decidimos darle un impulso al Consejo Superior de Letrados, entendíamos que pese a pertenecer a administraciones distintas teníamos un perfil profesional idéntico o muy similar y que podíamos reconocernos como una profesión unívoca, bueno, pues sin perjuicio de las peculiaridades que teníamos cada uno, ¿no? Y en ese momento, en el año 2012, ya hace 10 años, pues empezamos a llamarnos, fundamos el Consejo Superior. Yo creo que eso nos dio la posibilidad de darnos una singularidad profesional en el marco de las profesiones jurídicas. Creo que en estos 10 años, pues bueno, hemos conseguido hacernos un hueco. Creo que bueno, pues insisto, un día como hoy es una constatación de esa realidad. Y en el marco también de la introducción que hacía Luis, pues una vez, digamos, consolidado o por lo menos encarrilado ese empeño, ese objetivo, ¿no? Profesional, ¿no? De hacer reconocible la profesión, bueno, pues tanto a la academia como a las administraciones, a las instituciones, entendíamos que era también importante mezclarnos con otros, ¿no? Y ahí surgió una iniciativa que empezó siendo más modesta, ¿no? Que era bueno, pues tratar de impulsar la actividad académica del Consejo. Entendíamos que había compañeros con muchísima relevancia y con muchas cosas que aportar en prácticamente todos los ámbitos del derecho y quisimos darle un canal y al final bueno, pues resultó que nació la Corporación Académica de Ciencia y Derecho como, bueno, pues como la pata académica del Consejo, que principalmente está compuesta bueno, pues por compañeros a los que bueno, no nos cansamos de animar para que se adhieran, ¿no? a todas las actividades que hacemos, a todos los proyectos que tenemos, pero que lo importante era mezclarnos con otras profesiones jurídicas principalmente y prueba de ello es que en nuestras secciones pues, tenemos bueno, pues desde letrados de las Cortes Generales o de asambleas legislativas, catedráticos y profesores de universidad, registradores, notarios, abogados del Estado, etcétera. Tenemos también médicos, filósofos, yo creo que ingenieros, tenemos de todo tipo. Es una manera de que ellos nos conozcan y nosotros conocerles a ellos, ¿no? Y así surge pues, la corporación académica con ese fin, con el fin de canalizar ese caudal de conocimiento. Y fruto de estos tres años que llevamos trabajando, pues hemos constituido la sección de Asuntos Públicos y Regulación, que entendemos que es una materia muy interesante. Recientemente hemos conocido la aprobación del anteproyecto de ley de lobbies por parte del Gobierno. Bueno, entendemos que por nuestra posición en el ámbito jurídico, bueno, pues ahí tenemos algo que decir, ¿no? Y prueba de ello es que publicamos este verano pues una pequeña obra sobre derechos a los asuntos públicos. Estamos trabajando en otro proyecto también de esta naturaleza. La sección de Derecho y Arte, bueno, cuyo principal exponente bueno, pues es este congreso, ¿no? que creemos que también va a ser un grandísimo impulso también a esa rama.
La sección de compliance en el sector público, que ya lleva una gran andadura, que tiene proyectos muy interesantes, liderada por Belén López Donaire. La sección de Derecho Administrativo Económico, que también preside Luis Manén, abogado de la Generalitat de Valenciana, que tiene ya en el horno y previsto para salir un manual sobre responsabilidad patrimonial sanitaria. Bueno, en definitiva, muchísimos proyectos donde la principal característica es que está liderado por compañeros, pero donde incorporamos a otros perfiles profesionales. Y de esta manera, creo que conseguimos un objetivo interesante, que es ser uno más en este contexto de las profesiones jurídicas. Y resaltar únicamente que todas estas actividades, todos estos proyectos que hacemos, digamos, desde este proyecto común, ¿no?, que es la organización profesional de los letrados de los gobiernos de las comunidades autónomas, lo único que tiene como fin primordial es la puesta en valor, ¿no?, de nuestra profesión y que ese es el objetivo primordial que tenemos, ¿no? Y aunque solemos insistir, reiteramos nuestra invitación, nuestro interés en que cuantos más seamos, cuantos más incorporemos, pues mejor. Y nada más, dar las gracias especialmente a la Academia por su acogida y a los asistentes por tener la amabilidad de venir y de compartir estos dos días y que tenemos mucho interés en que disfrutemos todos de la compañía y de las ponencias.